El árbitro Pascualino y que no fue infracción dentro del área que posibilitó el segundo tanto de Gimnasia. Aquí viene el Gulli para rematar el partido, se le queda la pelota al Gulli, gira el Gulli, le va a pegar el Gulli, tiene ángulo, le pegó el Gulli, golazo. Gimnasia, Andrés Guglielmi Pietro, valía la pena hacer poco para ese golazo Gulli. A los 26 dice, liquidando el pleito, Gimnasia 3, Estudiante 0, Andrés Guglielmi Pietro. Y cómo lo festejó, y lo tiene que seguir festejando el jugador de Gimnasia, parecía que la perdía entre cuatro jugadores, saca un zurdazo espectacular que no da tiempo a reaccionar. O si lo hace, no llega a ese remate, a ese tiro de izquierda, de zurda, de Guglielmi Pietro. El festejo, se saca la camiseta. Una jugada espectacular, con ganas, con potencia. El gesto como dedicando un gol realmente muy, pero muy bueno en esta tarde de Mar del Plata. ¿Qué dijo Grigol después de ese golazo de Guglielmi Pietro? Oscar Pablo Martínez, esperá que alguno se va a ir. Metieron durísimo ahora contra el Pampa Sosa, ¿fue? Sí, fue contra Sosa, fue esa...